Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal Tejiendo Puntillas con Lucy, aprovechando que estamos en febrero, mes del amor y la amistad, les presento esta segunda versión de Puntilla de Corazones. Ya la había subido hace tiempo como Puntilla número 12, pero la Puntilla 12 es de una sola vuelta. Esta versión es de vuelta y vuelta queda con la misma forma que la puntilla anterior, pero con otro procedimiento. Igual, esa puntilla de vuelta y vuelta, que aquí la tenemos, perdón, de, de una sola vuelta, esta es de una sola vuelta, voy a volver a dar la explicación al final de este video. Así es que si ustedes quieren hacer la versión de una sola vuelta, al final del video está la explicación para esta puntilla. Voy a iniciar primero con el tutorial de la puntilla de vuelta y vuelta. Las dos puntillas tienen la misma cantidad de puntos a la tela. Se trabaja de cuatro en cuatro. Cada cuatro casitas se nos va a formar un motivo que en este caso es un corazón. Aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Aquí termina esta vuelta. Inicia el siguiente corazón igual 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Esta puntilla igual tiene la misma cantidad de puntos de 4 en 4. Ya sea que quieran hacer esta versión o esta con cualquiera de las dos, les va a quedar bonito su trabajo. Es puntilla muy fácil de realizar, así es que las principiantes... Fácilmente van a poder hacer esta puntilla sin problema. Pueden utilizar el tipo de hilo que ustedes gusten. Yo utilicé para ambos casos hilaza de algodón, la perla en este tono que parece rojo, pero en realidad es un, es un rosa fuchsia y este tono que es palo de rosa. La hice en este caso en una servilleta que ya tiene un motivo alusivo a este mes. Así es que ustedes pueden realizarla en cualquier trabajo que tengan por ahí disponible por hacer con esta temática. Bien, amigas, espero encuentren este de su agrado esta versión, la realicen y si tuvieran alguna duda o comentario, me lo dejan aquí. Vamos a iniciar con el paso a paso de esta puntilla primero y luego nos vamos con la versión de una sola vuelta bueno pues vamos a iniciar con el nudo de nuestro hilo para fijarlo aquí en la tela lo voy a hacer calculando lo de cuatro casitas antes de llegar a la esquina yo aquí ya marqué donde voy a dar inicio así es que aquí voy a fijar el medio punto tejo uno dos tres cadenas tomo hilo Fijo a la tela un punto alto y dentro de este espacio realizo la base de cuatro puntos altos. El primer punto alto se sustituye por cadenas. Aquí llevamos dos, tres y cuatro. Vuelvo a tomar hilo. Fijo nuevamente en la tela un punto alto. Toda esta vuelta será así con esta misma base. Lo único que va a cambiar es en la esquina la forma y el procedimiento que vamos a hacer para la base de 4. Bueno, ya tengo aquí el inicio. Continúo trabajando esta base. Llevamos 2. 3 y los 4 vuelo a tomar hilo fijo en la tela inicio con las 3 cadenas aquí llevamos 2 3 y 4. Bien. Ahora nos vamos a dirigir hacia el otro lado, pero primero tenemos que hacer un cuadrito que quede justo sobre la esquina. Aquí tejemos 1 2 3 4 5 6 cadenas. Tomo hilo y en la segunda cadena de estas que subimos, en esta hago un punto alto. Tomo hilo en la primera cadena, hago otro, y el cuarto punto alto lo hago sobre este punto alto de aquí, así es que por aquí meto el ganchillo, y aquí tengo la otra base de cuatro que esta no toca la tela, entonces esta debe de quedar justo sobre la esquina. Tomamos hilo y nos vamos hacia el otro lado. Y seguimos haciendo lo mismo que hicimos al inicio. Tres cadenas. Base de cuatro. Hasta que lleguemos a la siguiente esquina y hagamos lo mismo que hicimos aquí. Recuerden que... Van a dividir eh, múltiplos de 4 por cada lado de su tela. Así es que vayan marcando, ya sea antes o calculen ustedes que les vayan a salir esos múltiplos de 4 por cada lado. Avanzo con el siguiente. Y así me voy sucesivamente hasta dar la vuelta haciendo lo mismo. Como lo empezamos aquí, como lo estamos haciendo aquí, por todo alrededor, hasta que lleguemos aquí y cerremos la vuelta. Ya voy a cerrar esta vuelta. Aquí solamente me queda hacer punto alto hacia acá para que se haga la base del último cuadrito. De esta esquina hacia la otra esquina, me salió... Un total de 36 casitas. Como los motivos son de 4, entonces me saldrán nueve corazones o nueve motivos por cada lado. Bien, entonces vamos a cerrar la vuelta 1 para iniciar la segunda. Aquí, les decía, me queda hacer el punto alto que va a ir aquí. Y tejo los 4 puntos altos que me hacen falta. Aquí en realidad serán nada más tres porque estas cadenas nos van a hacer el cuarto. Bien, ya tengo aquí las tres. Entonces me pego sobre esta cadena que es la tercera cuando iniciamos y hago punto deslizado. Y para continuar me voy a deslizar hasta llegar a la esta esquina que corresponde a la tercera cadena de estas que subimos entonces aquí es una dos y tres bien aquí vamos a iniciar ya lo que es la segunda vuelta y la vamos a iniciar con cinco cadenas una dos tres cuatro cinco estas cinco cadenas las voy a fijar igual en la esquinita de este cuadrito, en esta cadena que es la tercera. Otras cinco cadenas: 1, 2, 3, 4, 5. Igual pego en esta cadena que es la tercera. Bien, aquí solamente son dos cadenas las que vamos a tejer. Para hacer aquí en, en este cuadrito, exactamente en esta primera esquina, otro cuadrito igual a este. Entonces, tejemos dos cadenas nada más, tomo hilo y aquí voy a buscar la cadena de aquí, esta, la primera cadenita de estas que quedaron en la orilla, y aquí hago un punto alto. Dentro de este punto alto, uno dos tres y tejo tres puntos altos más me tiene que quedar otro cuadrito como este como los de abajo en esta parte de aquí tejo dos cadenas Tomo hilo, busco la otra esquinita de este grupo que viene siendo esta cadena que tenemos aquí. Y aquí hacemos nuevamente un punto alto. Y dentro de este punto alto otro grupo como este. Uno, dos, tres. Y aquí tres más. Tres puntos altos más. Bien, observen cómo queda estos dos cuadritos sobre este cuadrito que quedó abajo, exactamente en la esquina. Ahora son dos cadenas nada más y nos pegamos a la esquina de este cuadrito. Hacemos aquí medio punto para continuar. Vamos a tejer ahora cinco cadenas: uno dos. 3, 4, 5. Estas 5 cadenas las voy a fijar en la esquinita de este grupo. Medio punto. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5. Fijo igual en la esquinita con otro medio punto. Después de que hagamos estas dos tiras de cinco cadenas, ahora solamente dos, dos cadenas. Tomamos hilo, buscamos de este cuadrito la esquinita y aquí en esta cadenita hacemos un punto alto. Tejo uno, dos, tres. Tomo hilo y dentro de este punto alto, tres puntos altos más. Yo tengo aquí otro grupo de cuatro. Bajo hacia este cuadrito con dos cadenas nada más. Me pego. con medio punto. Avanzo. 1, 2, 3, 4, 5. Y me pego aquí en la cadenita. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Y me pego. Ahora solamente dos. Uno, dos, hilo. Y en la esquinita de este cuadrito hacemos primero un punto alto. Luego uno, dos, tres. Y aquí tres puntos altos. Y así nos vamos a ir por toda la vuelta hasta que concluyamos. Y de ahí pues nos pasaríamos a la tercera vuelta. Les muestro cómo nos debe de quedar esta vuelta. Si se fijan aquí, después de, de esta esquinita, que es la primera que estamos trabajando, se hacen estos dos cuadritos juntos, bueno, separados por dos cadenas nada más. Pero si se fijan aquí, aparte de estas dos cadenas que tenemos aquí y aquí, aquí hay cinco, aquí hay cinco. Esto es entre los demás motivos únicamente los de la esquina van a quedar unidos y pues separado nada más por estas dos cadenitas aquí no vamos a ir trabajando igual como lo hicimos en estas dos partes o estas dos motivos porque aquí van a ir en cada cuadrito que miremos va a ir un corazón entonces eh, aquí después de este cuadrito siguen dos cadenas hacia acá Luego, 5, 5, 2 cadenas. Y aquí iría el siguiente cuadrito como este. Porque aquí iría otro corazón. Y así nos vamos hasta que lleguemos a la siguiente esquina. Cuando lleguemos a la siguiente esquina, pues igual vamos a hacer estas onditas de 5, 2 y estos dos cuadritos juntos sobre este. Que en este caso pues será este de aquí. Entonces yo avanzo. Así como iniciamos ya esta vuelta, que si se fijan es muy sencillita, facilita, la vamos a terminar más rápido que la de abajo, porque hacer tanto punto alto entretiene. Entonces, esta nos vamos a ir más rápido. Y ya que lleguemos aquí la cerramos y continuamos con el siguiente paso. Ya voy a cerrar esta segunda vuelta. Aquí solamente me queda pegarme al inicio que eh, la iniciamos en esta parte con dos cadenitas hago aquí un punto deslizado y tengo que llegar a la mitad de estas cinco igual lo voy a hacer con punto deslizado tres puntos uno dos tres a partir de aquí iniciamos la tercer vuelta tejo uno dos 3, 4, 5. Y en este arco de cadenas, un medio punto. 1, 2, cadenitas. Tomo hilo. Y donde encuentro este grupo de cuatro puntos altos, altos perdón, este vamos a, a tejer los laterale, laterales del corazón. Voy a hacer el primer punto alto aquí. Entonces, aquí donde inicia esta tira de cadenitas hacia arriba, en esta parte, aquí voy a fijar un punto alto. Y dentro de estas cadenitas voy a tejer solamente dos puntos altos, ya que voy a hacer estos laterales únicamente de tres. Si ustedes lo quieren hacer de cuatro, le pueden poner uno más. ¿Por qué lo voy a hacer yo aquí de tres? Porque en la parte donde hacemos los arcos del corazón, generalmente nos queda más delgado. Si lo hago con esta cantidad de puntos altos, quedarían prácticamente todo del, del mismo grosor. Si lo hago de cuatro, esta parte queda muy ancha y el arco queda más angosto. Por eso así lo voy a hacer de tres. Ahora tejo cinco cadenas. Uno, dos, tres. 4, 5. Tomo hilo y de estos 3 que me quedan aquí, voy a hacer punto alto sobre punto alto. Así es que aquí tenemos 1, 2 y 3. Así nos debe de quedar. Tejemos dos cadenas, tomo hilo y me paso al siguiente cuadrito que es este. Aquí mismo, igual, un punto alto y dos más dentro de estas cadenas. Bien, ya tengo los tres que ocupo. Ahora uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tomo hilo y uno sobre cada uno de estos tres. Uno, dos y tres. Nos pasamos hacia este lado. Con dos cadenas y aquí un medio punto. Para brincar este arco son 5, 1, 2, 3, 4, 5 y medio punto. 1, 2, nada más porque ya tenemos aquí el siguiente cuadrito. Tomo hilo, hago aquí punto alto. Y aquí otros dos. Así. Ahora uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tomamos hilo. Y uno sobre cada uno del otro lado. Aquí es uno. Dos. Y tres. Vean cómo debe de quedar esta siguiente vuelta. Si sienten que esta parte les queda así como forzadita, aquí donde dimos estas cinco cadenas, bien pueden dar una más para que no les quede así estiradito. Yo así lo voy a dejar. Ahora dos cadenas y aquí medio punto: 1, 2, 3, 4, 5, medio punto, 1, 2, y nos pasamos al siguiente cuadrito. Iniciamos con un punto alto. 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tomo hilo y punto alto sobre punto alto. Y así nos vamos a ir por toda la vuelta. Les muestro pues cómo nos debe de quedar esta vuelta. Hacemos prácticamente aquí como un abaniquito, pero fijando estos puntos sobre el cuadrito de abajo. Nos separamos aquí con cinco cadenas o seis según como este, ustedes decidan. Bajamos con dos cadenitas y aquí fijamos medio punto. Cinco cadenas, medio punto, subimos con dos y nos pasamos al siguiente cuadrito para hacer esto. Y así nos vamos por toda la vuelta haciendo exactamente lo mismo. Cuando lleguemos a las esquinas, pues aquí lo vamos a hacer doble. De esta manera. Entonces nos vemos ahorita aquí en el cierre, que es en esta parte, ya que hagamos lo que nos falta en este cuadrito. Habremos terminado la vuelta y aquí nos pegamos para continuar con la que sigue. Ya voy a cerrar esta vuelta que es la tercera vuelta. Aquí tenemos el inicio. Por esta parte fue que nos deslizamos una vez que cerramos la segunda. Aquí voy a hacer dos cadenitas. Me voy a pegar aquí donde inicié con punto deslizado. Y me voy a seguir deslizando hasta llegar a la mitad de estas cinco cadenas. Lo voy a hacer con tres puntos más. Aquí es uno, dos y tres. Dejo dos cadenas. Tomo hilo y voy a realizar punto alto sobre punto alto. Aquí es uno. 2 y 3 ahora voy a bajar hacia estas cadenas con cinco cadenitas que voy a fijar con medio punto así es que dejo 1 2 3 4 5 cadenas estas cinco cadenas las voy a fijar dentro de estas 5 voy a hacer aquí un medio punto si quieren pueden fijar el medio punto dentro de la cadena. Yo lo hice por abajo, pero lo pueden hacer dentro para que no se les deslice. Ahora otro cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tomo hilo y nuevamente punto alto sobre punto alto. Aquí es uno. Dos. Y tres. Bien. Ahora, a partir de aquí, vamos a trabajar por la parte de atrás antes de avanzar para el siguiente corazón. Aquí giramos. Voy a hacer una cadenita. Me paso a este segundo punto alto y hago punto deslizado. Así, igual me paso al segundo al siguiente, aquí es el tercero, y hago otro punto deslizado. Aquí lo que tenemos que hacer es quedar en la orilla de este punto alto, y luego vamos a hacer lo siguiente: voy a tejer cinco cadenas: uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estas cinco cadenas. Las voy a fijar igual a la mitad de estas cinco. En esta parte, yo sí las voy a fijar dentro de la cadena porque no quiero que se me deslice el medio punto. Entonces, voy a hacer el medio punto dentro de la cadena. Así. Esta va a ser la parte donde se va a formar el arco del corazón. Si ustedes consideran que cinco cadenas son muy poquitas y quieren que les quede como más elevadito el corazón, le dan seis. Yo aquí le doy 5. Bien, a este corazón le voy a dar 5, al otro le voy a dar 6 para comparar cómo se ven y conforme me guste, así lo voy a dejar. Entonces, después de hacer esto, eh, este medio punto sobre estas 5, dejo otras 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Igual de estas 5 cadenas que tenemos aquí, busco la de en medio y fijo el medio punto así ahora cinco cadenas 1 2 3 4 5 y voy a fijar estas cinco aquí sobre este punto alto lo voy a hacer con punto deslizado y me voy a deslizar hasta este punto alto de aquí para regresarme a la vuelta de enfrente entonces aquí sería uno y aquí dos bueno ya que estoy allí en orilla me regreso para enfrente y a partir de aquí voy a empezar a trabajar los puntos altos que le van a dar la forma al corazón dentro de estas cinco cadenas tomo hilo y empiezo a tejer un total de 13 puntos altos aquí llevamos uno dos tres cuatro cinco seis Siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Dentro de estas cinco cadenas me fijo con medio punto. Así. Vuelvo a tomar hilo y en este siguiente arco hago otros 13 puntos altos. Aquí sería 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 y 13. Ya que tenemos los 13, busco este último punto alto que tenemos aquí y por esta parte, por la parte de arriba, introduzco el ganchillo de esa manera, así, y hago punto deslizado. Tejo dos cadenas. Tomo hilo y repito el procedimiento con el siguiente corazón. Entonces aquí es punto alto sobre punto alto. Cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Las cinco cadenas las fijamos aquí. Les decía, pueden hacerlo por abajo o fijarlo dentro de la cadena. Entonces, en esta ocasión lo voy a hacer así, dentro de la cadena, para que vean la diferencia. De esta manera no se va a deslizar el punto, el medio punto. Lo pueden hacer de las dos formas. Bien, aquí está. Otra vez cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tomamos hilo. Igual punto alto sobre punto alto. Uno. Dos. Y tres. Giramos por atrás. Hacemos una cadenita. Me deslizo por estas dos. 1 y 2. Tejo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y las fijo a la mitad de estas 5. Aquí. Igual con medio punto. Tejo otras 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fijo. Igual dentro de estas cinco cadenas con medio punto a la mitad. Así. Otras cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Fijo con punto deslizado sobre este punto. Y me sigo deslizando hasta el de la orilla. Así, me regreso para enfrente y empiezo a tejer los arcos de este corazón, igual como lo hicimos con este. Bien, este proceso lo adelanto, se trabaja igual que el anterior. Vamos a realizar aquí los 13 puntos altos, ya que tenga los 13 dentro de estas cadenas, voy a fijar aquí con medio punto y realizo los otros 13 aquí. Cerramos y seguimos bajando. Bien, esta parte voy a adelantarla hasta llegar aquí. Se trabaja exactamente igual que este primer corazón. Ya realicé los arcos de este segundo corazón. Aquí hice los 13. Aquí primero fijé aquí con medio punto. Y luego aquí ya voy a cerrar. Busco este último punto alto. Introduzco el ganchillo por ahí y agarro la cadenita de arriba, esta de esa manera y cierro. Ahora dejo dos cadenas y estas dos cadenas las voy a fijar dentro de estas cinco con medio punto. Aquí que procede, repetir lo mismo con este siguiente corazón, igual como lo hicimos con estos dos. Este procedimiento, pues, es el final. Este es el que va a tardar un poquito más porque tiene pues más cantidad de puntos altos que realizar, pero es una vuelta fácil, igual que las demás. Entonces, aquí es 1 2 y 3. 1 2 3 4 5 Fijo con medio punto o, o dentro de la cadena o por fuera, como ustedes gusten. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tomo hilo. Punto alto sobre punto alto. Y a partir de aquí, giramos para trabajar la base de los arcos. Recuerden, es una cadena, me deslizo, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, fijo a la mitad de estas 5, ya sea por abajo o dentro de la cadena, dijimos que yo lo voy a hacer dentro para que no se me deslice. 1 2 3 4 5 y hacemos lo mismo del otro lado 1 2 3 4 5 me fijo en este punto punto deslizado o punto raso y me deslizo hacia acá con otros dos puntos 1 2 y dos. Nos regresamos para enfrente y empezamos a rellenar los arcos del corazón. 13 puntos a cada lado y así sucesivamente vamos a trabajar esta vuelta hasta terminar con cada uno de los corazones que no salieron en nuestro trabajo. Bien, aquí llevo 3 5 eh, termino con los 13 me voy a fijar aquí con medio punto y sigo con los otros 13 antes de continuar pues les muestro cómo nos está quedando miren aquí va ya tenemos los dos primeros nos queda este recuerden es opcional pegarse de un corazón a otro como en este caso aquí pues no se puede porque quedaría muy forzado pero aquí, si ustedes quieren pegarse con este corazón, lo pueden hacer. Yo en esta ocasión lo voy a dejar así, sin pegar. Recuerden, en mi primer versión, que fue la puntilla 12, sí si me pegué. En esta no lo voy a hacer. Entonces, yo voy a avanzar. Llegamos aquí, a término de la vuelta. Terminamos con esta versión, que es de vuelta y vuelta. Y nuevamente les explico cómo hacer la versión de una sola vuelta para la. Para las personas que tuvieron duda en cómo avanzar en esa puntilla, que en este caso sería la puntilla 12, esta pues es la 191. Entonces avanzo y ahorita continuamos. Ya le di toda la vuelta a mi puntilla, estamos a punto de terminarla. Aquí elaboré los 13 puntos altos, solo queda pegarnos, unirnos aquí al inicio. Y cortar el hilo. Entonces, después de hacer estos 13, me pego a esta esquinita de los puntos altos con un punto raso. Así. Dejo uno, dos cadenas. Y justo aquí donde empecé a subir, aquí me voy a pegar con punto deslizado. Para que me sea más fácil esconder el hilo que voy a cortar, me voy a ir hacia acá. Deslizándome por estas cadenas es más fácil que esconda el hilo en esta parte a realizarlo por aquí. Entonces me voy a deslizar con tres puntos: ahí es uno, dos, el otro aquí, tres. Aquí voy a hacer uno más para que quede por la parte de atrás. Corto el hilo, lo saco y este hilo pues lo escondemos en esta parte de atrás para que no se vea. Procuren irlo deslizando por un punto alto hasta que llegue a la base. De esa manera lo vamos a poder esconder fácilmente por ahí. A ver, aquí le voy a hacer uno más. Ya llegué a la base. Ahora me voy a pasar el hilo hacia acá para que quede más escondidito. Agarro estos puntos, el hilo, y jalo por ahí. Ahí está. Este excedente lo corto. Y ya no se nos ve. Bien, esta es la, la versión que les traigo hoy, que es la puntilla de corazones en vuelta y vuelta. Si ustedes quieren hacer esta versión, pues aquí está. Ahorita vamos a pasar a hacer nuevamente la explicación para la versión de una sola vuelta, que dentro de mi canal es la puntilla número 12. Entonces, para esto, pues vamos a tomar aquí, lo voy a hacer solamente en un pedazo de tela, no va, no va a realizarse en una servilleta completa. Les voy a hacer solamente una muestra cómo hacer. Versión de vuelta, perdón, de una sola vuelta. Entonces voy a retirar mi versión de vuelta y vuelta y me quedo con la versión de una sola vuelta. Vamos a realizarla en este tono. Es de la misma gama de Hilaza, Hilaza la Perla, pero es un tono más fuerte. También es un rosa, es un rosa Fuchsia. Bien, entonces aquí ya marqué igual, son cuatro casitas antes de la esquina. Voy a hacer el nudo y fijo el medio punto. Así tejo uno, dos, tres cadenas, tomo hilo. Y hago un punto alto en la tela. Dentro de este espacio del punto alto realizo la primer base de puntos. Inicio el primero con tres cadenas y hago tres más. Dos cadenas. Me pego a la tela con medio punto. Subo con uno, dos, tres cadenas. Hilo. Y aquí un punto alto. Aquí giro. Realizo la base de cuatro. Y posteriormente una casita. Aquí ya la tenemos. Dos cadenas. Y el punto alto para la casita. Me regreso así enfrente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tomo hilo. Realizo dos casitas y la base. Recuerden que si me voy un poco rápido, ustedes pueden hacer el video más lento desde los ajustes de video en su celular para que lo hagan en cámara lenta o le pueden poner pausa. Bueno, ya tengo ahí la base, ahora tejo dos cadenas, tomamos hilo, nos pasamos de este lado de la tela en el mismo orificio donde hicimos este y hago punto alto. Así, que nos quede así. Giro, subo con uno, dos, tres cadenas. Tomo hilo y en estas cadenitas que fueron dos, ubico el grupo de cuatro. Ahí ya lo tenemos. Y realizo las casitas hacia acá que serán tres: dos cadenas y aquí un punto alto. Dos cadenas, punto alto. Dos cadenas y a la mitad de estas cinco, que sería la tercera cadena, ahí punto alto. Giramos, subo uno, dos, tres cadenas y desde donde estoy hasta aquí voy a rellenar. Tengo que realizar un total de 10 puntos altos.

9 y la 10 sobre este punto alto. Ahí. Ahora dos cadenas. Tomo hilo. Y aquí en la esquinita hago punto alto. Esta versión de una sola vuelta, igual que la de vuelta y vuelta, tiene a la tela base de cuatro casitas para cada motivo. Bien, entonces giramos, subimos cinco cadenas: 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos hilo y aquí realizo en el primer punto, punto alto. Vamos a realizar otro más. Yo aquí sí le voy a dar a esta versión, igual que en la original, que es la puntilla 12, eh, aquí cuatro puntos altos. Recuerden, en la versión que acabo de realizar de vuelta y vuelta, aquí fue de tres, quedaron más delgaditos los corazones. Aquí lo voy a hacer de cuatro. Bien, entonces avanzamos con dos cadenas de estos siete que me quedan aquí a la mitad, que es este, el cuarto. De, contando de aquí para acá, aquí, paralelo a este punto, hago un punto alto. Me tienen que salir dos casitas en este espacio. Dos cadenas. Y aquí en la esquina voy a hacer un punto alto. Bien, aquí... Voy a hacer ahora eh, aquí una versión diferente para los arcos a comparación de la, de la versión de la puntilla 12. Ya aquí donde estoy voy a empezar a hacer el primer arco y luego hacemos el segundo. Entonces dejo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me fijo aquí en esta parte con un punto deslizado. Ya sea que me deslice por estas cadenas o haga tres cadenitas aparte y me pegue, pero yo me voy a deslizar. Entonces tenemos que llegar a la siguiente orilla: 1, 2, y aquí 3. Giramos para enfrente y en esta. Uh, parte de cadenitas o en este arco de cadenitas vamos a ubicar los 13 puntos altos empezamos aquí con el primero ahí es 1 2 3 4 5

Si ustedes quieren que aquí les quede todavía un poquito más pronunciado el arco, le pueden dar en vez de 13, 14 en total. Bien, yo así voy a dejar este. Dos cadenas, tomamos hilo y aquí hago punto alto para formar una casita. Dos cadenas, tomamos hilo y realizo punto alto sobre punto alto. Así. Ahora giramos, hacemos una cadena y nos deslizamos por estos tres puntos. Aquí es uno, dos, tres. Ahora hacemos el arco, uno. 2 3 4 5 y me pego a este punto alto con punto deslizado. Avanzo hacia este punto con tres puntos deslizados. Aquí hago 1 2 y sobre el punto alto, 3. Me regreso para enfrente. Y nuevamente en este arco realizo 13 puntos altos. Aquí tenemos el primero. 2. 3. Le avanzo para no ser muy repetitiva. Eh, realizo los 13 puntos altos en total y ya que los termine me voy a pegar aquí y continuamos para hacer el siguiente corazón en este caso este es el primero y ahorita pues avanzamos con el que sigue ya tengo aquí los 13 puntos altos me voy a pegar aquí al último punto alto de los de abajo hago punto deslizado cierro tejo dos cadenitas Tomo hilo y de estas cinco que tenemos aquí, a la mitad hago punto alto. Bien, ahora en estas tres casitas que tengo aquí, voy a empezar el siguiente corazón. Es como lo mismo que hicimos aquí. Miren, aquí tenemos estas tres casitas. Subimos y bajamos haciendo 10. Lo mismo voy a hacer aquí. Entonces, subo con 3. y hago 10 puntos altos. Hasta aquí son 4 5 6 7 8 9 y el 10 lo vamos a hacer aquí en la esquinita. Así. Ahí ya tengo el primer lateral del siguiente corazón. Bajamos hacia la tela. Hago dos cadenas y relleno aquí con cuatro. Tres. 4 dos cadenas y me pego a la tela con un medio punto. Subo 1, 2, 3 cadenas, tomo hilo, hago un punto alto en la tela, giro, relleno el espacio con 4 puntos altos. Dos cadenas. Punto alto aquí para que se forme una casita. Dos cadenas. Punto alto aquí y se forma la segunda. Y punto alto sobre punto alto hasta tener cuatro. Aquí son dos. Tres. Y dos cadenas y en este espacio que me queda voy a hacerlo de dos casitas fijo aquí punto alto dos cadenas y aquí en la orilla punto alto así giro levemente hacia acá aquí tejo uno dos tres 4 5 cadenas y las pego justo aquí en esta parte donde está fijado este punto alto. Voy a hacer aquí punto deslizado. Me deslizo hacia acá con tres puntos. Aquí sería 1 2 y el siguiente en este. 3 Giro para enfrente. Tomo hilo y en este primer arco de cadenas tejo nuevamente 13 puntos altos y con esto sería el primer arco del segundo corazón. Entonces aquí llevo dos realizados, me voy por toda esta parte hasta llegar aquí y terminar los 13. Ya tengo aquí los 13 puntos altos. Entonces bajo la tela, haciendo dos cadenas. Una casita. Dos cadenas. Aquí una casita. Y punto alto sobre punto alto hasta tener nuevamente aquí cuatro. Bien, yo tengo ahí los cuatro: giro para trabajar por la parte de atrás, hago una cadena, me deslizo hacia acá con tres puntos: uno, dos, y tres, tejo uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Pego aquí con medio punto o punto deslizado. Lo voy a hacer con punto deslizado porque me voy a seguir deslizando hasta llegar a este punto. Entonces aquí van a ser 1, 2 y sobre este punto 3. Me regreso para enfrente y trabajo el segundo arco. Aquí con 13 puntos altos. Ahí es 1. 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12 y 13. Voy a pegarme aquí sobre esta cadenita que hicimos y la de abajo del punto alto. Y cierro con punto deslizado. Así, dejo dos cadenas y bajo hacia la tela haciendo tres casitas y la base. Aquí sería uno, aquí sería dos, aquí tres. Y relleno la base de cuatro puntos altos. Hago dos cadenas, me pego a la tela, subo con uno, dos, tres cadenas, punto alto, punto alto en la tela, giro, voy a rellenar aquí la base con tres puntos altos más. Uno, dos y tres. Y realizo tres casitas. Aquí sería una, aquí dos, dos cadenas y aquí tres. Nada más tres casitas porque esta será la base. Para el siguiente corazón. Giramos. Y sobre estas tres casitas vamos a rellenar hasta aquí con 10 puntos. Aquí les bajo. Bien. Aquí voy a rellenar con 10 puntos. Sería lo mismo que hicimos aquí. Rellenamos. Después de rellenar, aquí va a ir una casita que es como la que tenemos aquí. Y en esta parte relleno con cuatro puntos altos y me pego a la tela. Esta parte la voy a adelantar para no ser muy repetitivo. Esto ya le expliqué cómo se hace. Esto mismo es lo que vamos a hacer aquí. Y luego continuamos. Ya realicé esta vuelta donde les había indicado que vamos a rellenar estas tres casitas con los diez puntos altos. Esta casita o espacio la base de 4 y me pegué a la tela con el medio punto. Aquí ya realicé el avance para uh, trabajar la parte de atrás y continuar con este corazón. Entonces aquí giramos. Vamos a rellenar primero la base de 4 puntos altos y estas cadenas pues ya me dan el primero. Entonces con estos son 2, 3, cuatro, dos cadenas, me fijo sobre este punto alto con otro punto alto, dos cadenas y aquí cuatro puntos altos. Este es uno, dos, tres, y cuatro. Ahora después de estos cuatro toca realizar dos casitas en este espacio guiándonos por las casitas de abajo y que queden paralelas. Entonces aquí son dos cadenas sobre este punto alto hacemos otro, dos cadenas y aquí en la orillita de estos puntos altos aquí hago otro punto alto. Aquí tengo que hacer las cinco cadenas para la base del primer arco. Entonces, dejo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y fijo en esta base. Aquí voy a hacerlo con punto deslizado. Nos seguimos deslizando hacia acá con tres puntos. Aquí hago 1, 2. Y tres. Giro la tela para enfrente. Y empezamos a rellenar con los trece puntos altos. Y que se nos forme pues el primer arquito de este corazón. Ahí sería uno. Dos. Tres. 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 y 13 sobre el punto alto. Bien, y les muestro cómo nos está quedando este tercer motivo. Espero hasta aquí eh, vayan entendiendo muy bien el procedimiento y la secuencia que se debe de seguir para ir realizando cada corazón. Ahorita aquí en esta posición en la que estoy es esta. Después de fijar eh, los puntos altos sobre este punto alto de abajo, son dos casitas que vamos a realizar en esta parte. Posteriormente trabajo aquí cuatro puntos altos como lo hicimos aquí. Y por la parte de atrás, antes de bajar a la tela, nos vamos a deslizar hacia acá con tres puntos. Posteriormente trabajo las cinco cadenas. Me pego a este punto alto y me deslizo otros tres puntos y me regreso haciendo el segundo arco de 13 puntos altos. Una vez que los termine, me pego aquí y empiezo a bajar a la tela haciendo tres casitas y la base. Esta parte la voy a adelantar. Ya la hemos explicado anteriormente cómo se realiza. Igual ahorita que la termine, se las muestro para que vean cómo nos debe de quedar. Y así nos quedó terminada esta vuelta. Ya la trabajamos hacia la tela, así como se les indicó. Hicimos las casitas correspondientes aquí, cuatro puntos altos, y, y de, desde este punto volteamos la tela para trabajar esta parte. Así es que una vez que hagamos estos cuatro, por la parte de atrás nos deslizamos con los tres puntos, hacemos las cinco cadenas que son estas, nos pegamos, nos deslizamos hacia este punto de aquí con tres cadenitas o tres puntos rasos y posteriormente hacia acá completando el segundo arco de 13 puntos altos. Aquí me pegué con un punto raso en la orillita de este punto. Y trabajé estas tres casitas, dos cadenas, punto alto, dos cadenas, punto alto y así hasta llegar. Si contamos correctamente los espacios de nuestra tela, todas las esquinas nos van a quedar iguales. Recuerden, son cuatro casitas por motivo. Este motivo aquí tiene sus cuatro casitas, que viene siendo esta, dos con esta, tres y cuatro porque aquí baja baja esta y aquí termina y aquí ya inicia el proceso para el siguiente corazón. Entonces, para el siguiente corazón son 1, que es este, 2, 3, 4. Aquí tenemos dos corazones, debemos de tener 8 casitas. 1 2 3 4 5 6 7 8. Y así nos vamos de 4 en 4 hasta que lleguemos a la siguiente esquina y les va a quedar exactamente igual a esta. Yo voy a avanzar trabajando hasta formar la siguiente esquina y posteriormente me vengo hacia acá para señalarles el cierre. Entonces avanzo y nos vemos ahorita en el proceso del cierre. Y antes de cerrar, les muestro cómo nos quedó en la segunda esquina. Voy a empezar a realizar el cierre de esta puntilla, me queda por hacer el último corazón que va a estar en esta parte. Antes de cerrar, pues les muestro cómo nos quedó esta muestra de una esquina a otra. Vean, me salieron de una esquina a otra 20 casitas, por lo tanto, corresponden a este lado cinco corazones que sería este de aquí sí porque este eh, de este no se cuenta entonces sería este sería el primero dos tres cuatro y cinco porque este aquí termina este corazón de aquí queda eh, solo no se cuenta ni para este lado ni para acá porque no toca tela si ustedes se fijan no toca tela entonces este aquí termina Aquí cierra, son cuatro casitas por cada corazón que se formó para que consideren eso en sus telas y dividan de cuatro en cuatro. Bien, aquí ya terminé este corazón que es el penúltimo. Me queda solamente pues unirme al inicio y terminar con el corazón que me hace falta. Entonces, aquí son dos cadenas las que tengo que tejer. Estas dos cadenas las voy a unir al inicio de este medio punto con punto deslizado. Bien, aquí lo vuelvo a hacer porque se me salió el punto. Así. Me voy a deslizar hasta llegar aquí para continuar por la parte de atrás. Así es que aquí tenemos uno dos y tres puntos. Vamos a girar la tela, rellenamos el espacio de la base de cuatro puntos altos, hago las casitas correspondientes que en este caso serán 3, aquí sería 1, 2 y 3, giro para enfrente y elevo aquí 3 cadenas para bajar con 10 puntos altos en total y e iniciar el último corazón. Aquí ya tengo las tres cadenas que corresponden al primer punto alto. Aquí sería 2, 3, 4, 5, 6. Siete, ocho, nueve, y aquí diez. Bien, tejo dos cadenas, me paso aquí y me deslizo, pero como aquí tengo un punto alto y quedaría muy grueso, lo voy a hacer de otra manera. En vez de pegarme aquí con dos cadenas y deslizarme, me regreso a este punto así, sin cerrarlo, y hago un punto alto aquí. Así será más fácil. Aquí fijo punto alto, cierro, dejo uno, dos, tres, porque aquí voy a sustituir un punto alto, entonces por eso son tres cadenas. Vuelvo a tomar hilo y aquí hago el otro. De esa manera ya no me deslicé y esta parte ya no quedaría tan gruesa. Ahora aquí giro, tomo hilo y tejo tres puntos altos porque esto, este punto de aquí ya me cuenta, entonces aquí llevo dos y tengo que tener en total cuatro. Aquí son tres. y 4. Hago dos casitas. Aquí fijo que es a la mitad. Dos cadenas y la otra en la orilla. Tejo 5 cadenas, 1 2 3 4 5. Fijo en el mismo lugar donde hice este punto alto. Aquí y me deslizo hacia acá con tres puntos. Aquí hago el primero, dos y tres. Giro y realizo el primer arco del corazón: trece puntos altos donde hicimos estas cinco cadenas. Bien, voy a adelantar esta parte, hago los 13 puntos altos, bajo y nos vamos a seguir pegando aquí, pero antes de pegarnos, primero tenemos que terminar con el segundo arco del corazón. Entonces, aquí le avanzo hasta aquí. Y continuamos. Después de realizados los 13 puntos altos que están aquí, están las dos casitas y cuatro puntos altos. A partir de aquí, yo puedo terminar el corazón yéndome hacia acá y luego cerrar, pero también puedo cerrar primero aquí y terminar justo cuando haga el último arco. Lo voy a hacer de esa manera para que cuando corte el hilo sea más fácil esconder lo que sobra entonces eh, si, se, si se fijan aquí este último punto no lo tengo cerrado porque voy a tomar hilo me voy a pegar aquí si ¿sí? este donde está este cruce con un punto alto así entonces aquí me queda por hacer el último arco del corazón. Vamos a girar. Tejo una cadena. Aquí me deslizo con uno, dos y tres puntos. Tejo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Fijo aquí con punto deslizado, me sigo deslizando hacia acá con otros tres puntos. Aquí sería uno, dos y tres. Giro y realizo aquí los últimos 13 puntos altos, y con eso habremos terminado. Entonces, aquí ya va uno. 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12 y 13. Ahora simplemente aquí vamos a pegar en este último punto, así hacemos punto deslizado. Voy a hacer una cadenita más y corto el hilo. Con esto hemos terminado ya nuestra puntilla. Ahora, como les decía, es más fácil esconder este hilo hacia acá. Si yo hubiera terminado aquí y luego hacia acá, aquí me iba a ser más difícil esconderlo. Entonces, por la parte de atrás, escondemos este hilo que no se nos note, ¿verdad? Bajamos hacia esta parte. Y de esa manera se oculta mejor. Lo pasamos por este punto hasta la base. Y ya estando aquí en la base, nos vamos hacia acá. Y de esa manera queda más oculto. este excedente lo corto. y pues así quedó nuestra versión de una sola vuelta que como les había indicado pues es la segunda vez que se las muestro ya que en la puntilla 12 es, este, es esta misma puntilla con el mismo procedimiento nada más en esta parte hicimos los arcos diferentes pero el resultado fue el mismo ya sea que quieran esta versión o la versión de vuelta y vuelta que también hicimos. Esta, cualquiera de las dos, se les va a ver bonita. Las dos son fáciles de realizar. Así es que ustedes deciden cuál método aplicar. Bien, amigas, pues muchas gracias por estar aquí conmigo. Espero apliquen la puntilla. Aún estamos a tiempo dentro de este mes. Así es que las invito a realizarlas. Hasta luego. Bye.